secretario de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Urbano, Ordenamiento Territorial y Movilidad de la Cámara de Diputados y organizador de este foro. Para dirigirnos un mensaje de bienvenida e inauguración de este foro, la mujer en el motociclismo, tiene el uso de la palabra el diputado Francisco Javier Saldívar Camacho. Por favor, diputado. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues sean bienvenidos todos al primer foro de motociclistas mujeres, quienes pues les estamos abriendo aquí un espacio para que expresen su sentir del día a día en las calles con su motocicleta. Algunas motocicletas de trabajo, algunas motocicletas del día a día, algunas en motociclismo de recreativo, pero al final del día todas en motocicleta. Sí, algo que no es un foro con el afán de defender nuestro gusto por la motocicleta únicamente, lo estamos haciendo porque lo pensamos que es una forma, y lo sentimos, ¿no? Lo sentimos que es una forma y una alternativa de movilidad. Tenemos un problema de movilidad muy grande en la Ciudad de México, y no solamente en la Ciudad de México, en Guadalajara, en todo el país, ¿sí? Y es algo que es global, porque de repente hubo muchos autos, venta de autos, y todo el mundo quiere traer un auto. Vemos en las calles y avenidas una sola persona en un automóvil, ¿sí? Y eso nos va generando en nuestros trayectos del día a día, cuando podríamos hacer 15 minutos, hacemos una hora, dos horas, ¿sí?, en los traslados. Vamos a tocar diferentes temas, las chicas van a tocar diferentes temas en los cuales van a decir el por qué no a un chaleco, que también en la Cámara de Diputados local, bueno, en el Congreso local, propusieron una ley, una iniciativa de ley para poner el chaleco y el casco, la matrícula, en la cual pues todos los motociclistas lo rechazamos y no pensamos que es una alternativa. Y aquí las chicas les van a decir el por qué no y qué podemos hacer. Nos están también pidiendo que se le verifique también a una motocicleta. También les van a decir el por qué no se puede verificar una motocicleta. Y son diferentes temas que van a estar tocando aquí cada una de ellas. Tenemos aquí a nuestra amiga Ada, ¿sí? Un aplauso. Bienvenida, Ada. Fue un placer estar en tu casa, ¿sí? Que nos mostraste algunas fotografías, algunos grandes recuerdos que compartiste con nosotros. Y también ya les comentaremos el por qué Ada está aquí. Ya algunos lo saben, pero se los mencionaremos en un ratito. Es el momento de las chicas, vamos a dejarlas, vamos a comenzar esta conferencia y este foro. Y espero que este sea el primero de muchos que vamos a hacer, pero no nada más nos la vamos a llevar en foros. Vamos a empezar a dar alternativas para poder hacer nuevos reglamentos, normas e iniciativas de ley en la cual podamos convivir autos, ciclistas, transportistas, motociclistas, peatones. Todos tenemos que convivir y tenemos que llevar una mejor convivencia y no estigmatizar a nadie, ni ciclistas, es más, los scooters que ya andan ahí también, ¿no? Todos los que convivimos en una vialidad tenemos que convivir de buena manera. México, la seguridad de los motociclistas debería de ser objeto de revisión primordial, ya que actualmente estos vehículos son utilizados cada vez con mayor frecuencia y el número de usuarios continúa en aumento. Esto es debido a lo económico que resulta, además de que no contribuyen a elevar los niveles de contaminación ambiental. Yo, como inmigrante de un país de la Unión Europea, me gustaría compartir con ustedes mis experiencias en materia de capacitación y certificación en un país de la Unión Europea versus mi experiencia con lo relacionado en la Ciudad de México.
Después de mi llegada y establecimiento de residencia en la Ciudad de México, opté por preguntar en dónde podría tomar un curso de manejo. Mónica. Posteriormente, obtener mi licencia de conducir. Gracias por la invitación a este foro, a este primer foro de mujeres motociclistas. Como bien han dado mis compañeras aquí en la mesa, dedican mucho de lo que es el chaleco y la rotulación de casco. Motoleta Mexicana es creada a partir del 1 de julio del 2015, en este caso va a cumplir ya casi 4 años. ¿Cómo funciona Motoleta Mexicana? Motoleta Mexicana tiene 35 plataformas a nivel nacional, por cada estado, una para mujeres motociclistas, una a nivel internacional. Más aparte, se divide en 35 plataformas de motores madre. ¿Cómo funcionan? Motoleta Mexicana tiene en ellos... ¿puedo mover mi video? ¿Sí? Motoleta Mexicana tiene 35 grupos. ¿Quiénes integramos Motoleta Mexicana? Motoleta Mexicana integramos motociclistas como tal, hombres y mujeres, en los cuales estamos incluidos paramédicos, abogados, diputados, personalidades de gobierno y personalidades que también están integrados en lo que es el motociclismo. Puedo hablarles mucho de lo que es Motoalerta, pero Motoalerta y para qué funciona y por qué está hecho Motoalerta Mexicana. Como tal, la realidad es que el crecimiento del motociclista que hoy existe y que se vive en nuestro país está rebasado a las autoridades, tanto en los derechos del motociclista como en las regulaciones de las regulaciones de la motocicleta, pero también en los servicios de urgencia y emergencia. Todo nuestro sistema de salud no está capacitado ni evolucionado a nuestros tiempos. Los servicios de emergencia no tienen el personal capacitado para atender accidentes en la que se ven involucradas las motocicletas. Sufrimos un accidente grave como una amputación, como ejemplo, una fractura expuesta, un esguince como tal, u otro tipo de accidentes que como mujeres, hombres, con los que estamos dentro o usamos una motocicleta, podemos tener un accidente como tal. ¿Qué hace llegar acá? Motoalerta ha logrado uno de sus objetivos principales, que es llegar a cada rincón de la República Mexicana y a cada motociclista que le requiere el apoyo médico, mecánico y de orientación general sin excepciones. Nosotros como motociclistas en los grupos interactuamos por estado y nos dedicamos a apoyar como administradores nacionales, regionales y como motociclistas. Esta plataforma funciona de apoyo de motociclista para motociclistas. Siendo uno de los mejores grupos a nivel nacional, casi no existe, bueno, me he dedicado también a buscar este tipo de proyectos que están a nivel regional, pero no a nivel nacional como lo que es Motoalerta Mexicana. Ha logrado no solo hacer llegar el apoyo solicitado a cada persona en motocicleta que lo solicita, sino también ha favorecido a crear lazos de hermandad y camaradería entre todas las personas que comparten la pasión en dos ruedas. Nos ha tocado, y me ha tocado, me incluyo, y le ha tocado a algunos de mis compañeros asistir a compañeros en la motocicleta en algún accidente. En este caso, apoyar en solicitar lo que es una grúa, solicitar apoyo mecánico, y por lo cual también tenemos compañeros que tienen con ellos grúas. También ha ofrecido a muchos Motoalerta Mexicana, a miembros por medio de sus integrantes, conocimientos básicos en primeros auxilios. Como les comento, habemos paramédicos, habemos personas capacitadas y se les ha inculcado, en este caso se inició primero con los administradores para que como tales estuviéramos capacitados en primeros auxilios y poder auxiliarlos también a ustedes. Yo como paramédico les puedo decir que ha sido de mucha ayuda para ustedes y para mis compañeros, al menos auxiliarlos en solicitar una ambulancia y cómo podemos proceder. ¿Qué es lo más importante de pertenecer a Motoalerta Mexicana?
al menos tener los conocimientos de RCP, de primeros auxilios y cómo auxiliar, y cómo saber auxiliar a cada motociclista. De Motoalerta Mexicana se desprende un proyecto. Este proyecto es Comité Motor Nacional. ¿Cómo funciona el Comité Motor Nacional? Nace por la necesidad de tener una nueva personalidad jurídica que, con la suma de comprometidos motociclistas que aportan su liderazgo, presentabilidad y solvencia moral a este proyecto, que se basa en las siguientes premisas. La primera, establecer los derechos de los motociclistas. Gracias. Gestionar las mejores condiciones para los motociclistas en todo lo relacionado a regulaciones, por medio de la gestión integral y coordinada entre el gobierno e instituciones. La organización se conformará por medio de 7 consejeros multidisciplinarios. Confianza en las estrategias y el compromiso de sumar acciones siempre a beneficio de todos, logrando los derechos universales por encima del interés particular establecido y que corresponde a cumplirlo con resultados. Motoalerta Mexicana ha sido y seguirá siendo un gran apoyo para muchas personas de dos ruedas. Sigue y seguirá creciendo para seguir ofreciendo servicios de importancia y costo a cada uno de sus integrantes y no integrantes de nuestro bello México. Lo puedo terminar así. Motoalerta Mexicana sirve para apoyo de motociclista a otro motociclista. En este caso, como nosotros mujeres que hemos sufrido, no soy... y no he fallado en ser también o tener un accidente, nos ha apoyado a nosotros que somos paramédicos, abogados, compañeras que manejan, diputados o compañeros que están dentro de lo que nos gusta, que es el motociclismo, apoyarlos. Los invito a que conozcan nuestra plataforma. Tenemos 35 fanpage por estado, 35 grupos por estado, incluyen por estado también lo que es Moto Desmadre, los invito a conocer nuestra plataforma. Es Juan. Moto Desmadre.